centro de Winnipeg. Ya la nieve se mira escasa, ya se mira gente caminando, dos que tres ahí, y estamos por llegar a una de las calles más importantes de la ciudad. Estos son edificios de bancos, oficinas, y ese grandulón de allá se mira bastante moderno, muy, muy, muy bonito. ¿Okay? Así es que vamos a hacer un breve recorrido por estas calles de la ciudad preciosa de Winnipeg, acá en Manitoba. Así es que pendientes, pendientes, para que se echen este tour. Aquí sí es muy, muy, muy importante respetar el semáforo, hacer las paradas adecuadas, los carriles adecuados para su vehículo. Hay carriles que son de uso para el transporte público, que por lo general son los de la orilla, como ese. ¿Okay? Y esta es la calle, ¿cómo se llama esta calle? La Portage. ¿Okay? Para todas las personas que son nuevas y empiezan la vida acá, estas son las oficinas donde pueden buscar información, donde les pueden ayudar a sentarse y a conocer cómo, cómo comenzar su estadía en este país. Ya se mira un poco de gente caminando por las calles. Hoy estamos a una temperatura de menos 20, me parece, menos 13 por ahí. Y esta es la calle que atraviesa, esta es la carretera, la calle principal de esta ciudad. Este es el mero, mero centro. Muy diferente a la capital salvadoreña, pero este es el mero centro. Por aquí creo que está el estadio, ¿verdad? Este precisamente es el estadio. Y estos son edificios de oficinas. Aquí. Este es un mall. Este es un mall de aquí del centro. ¿Cómo se llama? No, este, ¿cómo se llama? Okay. Y este es un mall. Aquí adentro hay comercios, hay oficinas de médicos o clínicas de médicos. Esta es la otra entrada de este mismo mall. Este es uno de los edificios que más visitamos con mi esposo porque es una tienda donde venden ropa, así, ropa muy, muy buena. Y pues aquí el tráfico es así, bien fluido, casi que nunca he visto yo trabazones de más de 2 minutos y se hacen nomás por la espera de los semáforos. Esta es la universidad. Esta es la universidad de acá. Muy padre. Y es bien grande. Creo que tiene otros edificios por otros lados porque los he visto. Bien, bien nice. Casi, casi que estamos atravesando el propio centro. ¿Okay? Esto no es así como caótico, es bien, bien ordenado todo. Y para Navidad ponen toda esta calle iluminada. También para el verano, todas estas macetas que ven, las llenan de flores y también cuelgan macetas grandotas en los postes de luz a ambos lados de la calle. Súper, súper, súper bonito. Ven la calle, la parte de la carretera de la orilla es más que todo para buses o la gente que tiene el cruce a su derecha. De ahí, de lo contrario, pues casi que no hay carros particulares de ese lado. Algo así que llama la atención porque es bastante
de respeto. Estas son las ambulancias. ¿Es ambulancia? También aquí todas las calles tienen salidas. Aquí no hay dónde irse a trabar por ahí. Okay. Y este bus de la 11, yo creo que es el que pasa cerca de mi casa. Que este es el bus que yo tendría que tomar para ir al mall de aquí de la ciudad. La 11 que va para Polo Park. Ahí hay canchas de recreación, así, para jugar fútbol. Y lo bueno es que hay poca nieve, ya como que el clima se está mejorando también, ya no está tan helado porque hemos llegado a temperaturas de menos 40 y ahí sí que está fregado. Pero mira, bonito. Edificios por donde sea, como cualquier ciudad. Y pues luego son condominios de habitación o apartamentos. Es un como parque también. Ya anda gente por ahí. Ya las temperaturas, como les digo, ya van mejorando, entonces ya como que da valor de salir un poquito más a la gente. Tráfico bien fluido en esta ciudad. Nunca he visto yo trabazones así fuertes. Más que las que se pueden dar en la hora pico, pero es nomás por esperar el semáforo, pero eso es fácil, rápido. También otra cosa es que casi que yo nunca he visto un accidente de tránsito, ni atropellado, ni nada de eso. Es bastante de respeto aquí manejar por esta ciudad. Es bastante seguro. Aparte que tienen que respetar mucho el semáforo, están los pasos de peatones también. Uno tiene el derecho de pasar, nadie le anda echando el carro encima. Así es que si alguien visita esta ciudad, puede sentirse pues un poco más segura. Súper bonito. Vamos a esperar a llegar al mall para que ustedes conozcan los malls, los centros de comercio súper grandes que hay aquí. Este es uno bien grande, ¿verdad, Panzón? Que de mi casa al centro son por ahí de 11 a 15 minutos, ¿verdad? No queda lejos. Y es bastante descongestionado porque depende del área donde uno viva, también hay moles cerca de la casa. Entonces eso sirve para no estar congestionando mucho un solo lugar. O sea, cerca de mi casa hay otro.
De esta forma vamos a dar fin a este video, esperando que te haya gustado, que te haya entretenido. Y recuerda que subiremos más videos recorriendo las calles de esta preciosa ciudad que tiene su encanto, que enamora y que acoge a mucho inmigrante latino y a personas alrededor del mundo. Así es que pendientes, también te invito a que me regales tu like, que me dejes tu comentario y te suscribas al canal. Yo me despido y nos veremos en una próxima aventura. Hasta luego.